me puede sacar hasta un... Muy buenos días, arrancamos la mañana del mercado en este miércoles 5 de junio y con la vuelta acá de Mauro. Mauro, buen día, ¿cómo andás? Hola Ale, buen día, ¿qué tal? Buen día para todos. ¿Todo bien? Bien. Anduviste medio enfermucho, un poquito. Sí, recién andaba recuperando, pero bueno, el mercado estuvo peor que yo, me parece. No, no sabés lo que fue, ahora vamos a estar hablando de eso. Así que, bueno, vamos a arrancar este día medio gris, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Lo vamos a estar leyendo, obviamente, a ustedes del otro lado. Porque, bueno, sí, ahí como dice Mauro y como seguro ya todos sabrán, ayer fue una jornada bastante roja sangre en todos los activos argentinos, ¿sí? Así que, bueno, vamos a estar ahí también escuchándolos a ustedes y hablando con ustedes. Bueno, Mau, te cuento, vamos a pasar el limpio. Ayer tuvimos grandes caídas, ¿sí? Muchas bajas, sí. Por un lado, tuvimos... Hola, hola, ¿se cortó? Se te escucha bien, ¿eh? Ah, ¿se escucha bien? Ah, bueno. Por un lado, perdón, pensé que se había cortado. Por un lado... Bueno, muchos activos bajando fuerte, como decíamos recién, ¿sí? Puede haber unos ejemplos. Galicia un 7% abajo, Mercado Libre, perdón, Pampa un 7% abajo también, YPF un 8,2%, estoy hablando en dólares, ¿sí? Y estamos acumulando una caída, digamos, del 12%, una caída bastante importante. Mau, sí. En estos 2 días de junio, caídas superiores al 10% en dólares los activos argentinos. Sí, mi pregunta es, digamos, que es lo que hago con todos, es si, digamos, el tema es que no sé, se perdió un poco la confianza en estos días, hay una toma de ganancias, digamos, está liberando un poco el tema de bueno, che, íbamos tan bien, íbamos tan mal, ¿cómo estamos yendo, no? ¿Cómo lo ves, Mauro? Bueno, a ver, yo creo que un poco pasado de expectativas en mayo, ¿sí? Con el tema de la ley de bases, con una cuestión más bien, bueno, de que el dólar estaba tranquilo, las posiciones en pesos, viste que estaban, bueno, ahí dubitativos en cuanto a hacer el carry trade, ¿sí? De volver a la tasa, lo que pasa es que la tasa también había bajado, el Banco Central... En las bajas de la tasa de interés de mayo, también dejó un poco tasas negativas en el mercado, el dólar tranquilo. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, junio arrancó bastante convulsionado, ¿sí? No digo negativo porque la realidad es que por ahí quizás los activos en general, tanto las acciones como los bonos, estaban un poco quizás pasados de expectativas, ¿no? Eso me da a mí la sensación como un pantallazo general, ¿no? Más allá de algún activo puntual. Pero bueno, generalizando te diría que sí, que es una especie de quizás de los pies sobre la tierra, ¿no? De poner los pies sobre la tierra, porque la realidad es que estaban por ahí un poquito pasado de expectativa, y esto lo charlamos también la semana pasada. Acciones, bueno, un Merval en máximo, sí, donde bueno, había tocado ahí los 1.600.000 puntos en pesos, sí, había llegado a máximos también en dólares. Bueno, a ver, un poco. Creo yo que quizás, un poco y un poco, ¿no? Entre toma de ganancias para pasar al dólar, porque de hecho el tipo de cambio viene subiendo, ya hace unas cuantas ruedas, pegó un bajón la semana pasada, tuvo dos o tres ruedas ahí donde no subió, de hecho bajó, pero después, bueno, tuvimos el viernes quizás ahí un poco de ¿cómo se llama? Por ahí un poco de suba, sí, ahí el dólar financiero terminó... positivo, sí, terminó subiendo el lunes también. Bueno, ayer lo mismo, casi 1% el MEP, arriba de 1% el contado con liquidación. Bueno, que sube el contado con liquidación, bueno, por ahí que ahí tiene más,
más factores, ¿no? Una cuestión externa, pero en general, cada vez que sube el dólar, como siempre lo decimos, es un poco la suba de la desconfianza, ¿no? En general, del mercado. Yo creo que pasa un poco eso, como que este mercado está volviendo quizás a poner los pies sobre la tierra y dice, bueno, salgo un poco de posiciones en pesos, me paso a dólar. Creo que está viendo un poco eso, ¿no? Tanto en bonos como en acciones. Bueno, a mí mi pregunta un poco también es, bueno, un poco lo que estás diciendo vos, ¿no? Es si los activos, digamos, argentinos estaban con una expectativa como pasada de rosca, de una forma de decirlo, con una sobreexpectativa, un sobreprecio demasiado optimista, ¿no? Y hay ahora como un sinceramiento de, como hablamos hace un rato entre los dos, es decir, en los últimos 20 días, la única noticia positiva, de alguna manera, de decirlo que tuvimos fue el tema del dictamen en el Congreso, que encima tiene que volver ahora de nuevo diputados. Diputados dice que no quiere volver a votarlo como un paquete cerrado, sino, bueno, siempre esto es una novela, un ida y vuelta, pero digo, ante la falta o algunos indicadores que se huelen capaz en el mercado, bueno, el mercado había dado una derecha muy importante, digamos, en estos primeros meses, y bueno, capaz que ahora está, digamos, poniéndole una cuota más de realismo a esto, ¿no? También está la parte de toma de ganancias, hay que decirlo, con un crecimiento importante de activos. Estamos hablando que los bancos están en dólares en el orden del 100% en lo que va el año, ¿sí? Es como mucho también, ¿no? Y los bonos Sí. también habían subido de manera fuerte. Entonces, bueno, un Sí. poco la pregunta era, ¿había sobreprecio en los activos argentinos? ¿Qué puede estar pasando en estos días? Ayer hacíamos la mañana del mercado con Aye. Y justo nos preguntábamos un poco también qué va a pasar con el dólar, ¿no? En esta jornada. Y bueno, tuvimos ayer un dólar que el contado con liquidación ya rompió lindo, digamos, los 1.300, creo que cerró 1.310, 1.311, y un MEP en 1.280. Y bueno, genera un poco de ruido, ¿no? A mí me gustaría también ir leyendo a ustedes ahí del otro lado, a ver qué opinan sobre este contexto, cómo es su mirada, cómo están viendo en estos. Recién leía a alguien que había puesto es un tequilazo, no sé si es un tequilazo, Argentina, así como hubo días que han subido fuerte los activos, bueno, podemos tener días exactamente igual con el signo contrario, ¿no? Sí, a ver, Argentina es Argentina, siempre lo decimos, ¿no? Es volatilidad de la noche a la mañana y de la mañana a la noche. Entonces, la volatilidad es propia también de la incertidumbre que existe y también de la inestabilidad, ¿no? Arranca de lo macro, o sea, de lo macroeconómico y va para el mercado financiero, que es lo micro. A ver, cuestiones que tienen que ver con expectativas primero. Creo que los bancos, como bien lo dijiste vos, los bancos estaban por ahí atrasados con respecto al sector energético el año pasado e intentaron recuperar este año, porque por ahí, bueno, el mercado vio que eran la oportunidad, porque eran activos que estaban demasiado atrasados, justamente, ¿no? Atrasados con respecto al resto, no digo que estén subvaluados, que no es lo mismo, ¿sí? Que no es lo mismo que estén atrasados con respecto a otros sectores que estén subvaluados en cuanto a la valuación del activo. Ahora, todo activo argentino depende también de una tasa de interés, y ¿sí? Todo activo financiero es un flujo de fondos, conocido o desconocido, que también depende de una tasa de interés, que básicamente es la tasa que tiene Argentina a nivel internacional. Y como yo siempre insisto con esto, me van a hacer uy, qué denso que sos con el tema de la tasa de interés, pero es importante porque la realidad es que la tasa de interés depende de la desconfianza que tenga, o la confianza que tenga el mercado exterior, ¿sí? Sobre Argentina, el mercado internacional. Bueno, un poco y un poco. Puede ser un poco de toma de ganancias de todo lo que subieron. Ejemplo, los bancos, que son los que más están retrocediendo, por lo que vi ayer, también Superville, Banco Francés, 8, terminaron 8% abajo, tanto el ADR y 7% también, creo que 7% el ADR y 8% en el mercado local. Bueno, son los que más van a bajar, probablemente por la suba que tuvieron, ¿sí? Están arriba del 100% como vos lo dijiste. Y los bonos, bueno, los bonos ahí se mantienen en torno al 40, 50%, ahora un poco menos, ¿no? El L29 por abajo de 48% en el año, $55, entre 50, 45 y $50, 55 como máximo. Bueno, estos bonos habían llegado al 60, 60 de paridad, ¿no? $60 por bono. Y también un poco lo mismo. Lo que pasa es que se mueven distinto. Quizás las acciones fueron
las que generaron más confianza, ¿no? Al mercado en general a principio de año. Bueno, fíjate lo que pasó con el Merval. El Merval sigue todavía en máximos aún. Entonces, el mercado de bonos todavía espera que, si bien no va a llegar a un 100%, el precio del bono me refiero, podríamos apuntar tranquilamente a $70, $75 en el mejor escenario posible de corto plazo. Bueno, por ahora no se está viendo porque creo que hay un achique que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con un poco que el mercado está poniendo los pies sobre la tierra, con que no ve un driver para poder terminar de despegar, ¿sí? Que las expectativas en un momento se pinchan, porque la realidad es esa, las expectativas, el mercado siempre se mueve por expectativa, lo que pasa es que al no tener un driver, al no tener algo que impulse una noticia concreta, bueno, ahí un poco empiezan a retroceder los precios, y eso creo yo que es lo que se está viendo, y es lo que charlamos también la semana pasada. Y bueno, acá, bueno, Fernando pone tiene que salir la ley de bases, si no será lo mismo de siempre. Seguro, Me seguro. parece que nos quedamos cortos con la ley de bases. Me parece que también Mínimamente. acá lo que se está esperando es la ley de bases. El tema este de la reunión con los gobernadores que va a ser el 25 de mayo, bueno, ahora se está pateando, pero ahí hay puntos realmente importantes, estructurales, digamos, de cambios importantes. Y aparte, eso te daría también una derecha, de alguna forma decirlo, del resto de las provincias también, en temas como de gobernabilidad, que es un punto muy, muy discutido en estos últimos momentos, ¿sí? También, bueno, lo tengo que Adrián Legaspi que suma Vista YPF y los bonos se destruyeron. Bueno, el tema de Vista YPF tenemos que sumarle un tema adicional, ¿sí? Vista, si bien es un CDR y su casa matriz está en el exterior, por eso cotiza, digamos, como CDR en Argentina, su mayoría de activos son activos productivos en Argentina. Entonces, a veces no puede llegar a escapar a los temas, digamos, locales, ¿no? En ese sentido. Pero también se sumó una baja del petróleo importante de estos últimos días, ¿sí? Pasó con otras petroleras. Me parece que hubo un factor adicional que sumó en Vista, principalmente en YPF también, que es el tema del barril de petróleo que perforó para abajo los $80 y que eso está incidiendo, te diría, en todas las petroleras. Fabián Alonso, y si salimos de los bancos, bueno, el banco es dentro, si como decía Mauro recién, Argentina no es Argentina, con esas expresiones, con la volatilidad que tiene. Los bancos, como decíamos recién al principio del programa, habían subido mucho. Yo no sé si saldría completamente de los bancos, porque si vienen noticias positivas, esto va a ser sensiblemente de nuevo una recuperación de estos precios que han corregido en estos últimos días. Pero no vería mal una toma de ganancias, si querés, para diversificar en otros activos que capaz no estés tan expuesto al factor riesgo. No sé si se entiende, ¿sí? Yo todavía tengo una mirada positiva. Vamos. 6 meses de gobierno, faltan cosas por hacer, medidas por hacer, medidas que quieren hacer, y la verdad que todavía no pierdo esa mirada. Obviamente siempre hay bajones, hay baches, hay momentos en los cuales el mercado entra en dudas y pasan pruebas como, también lo decíamos ayer, no me quedo solo con lo de ayer, ya estábamos viendo que el lunes y el viernes lo aclarábamos en dólares, los activos argentinos estaban bajando. ¿Sí? Lo que pasa es que subía el contado con liquidación más fuerte y no se notaba en pesos. Bueno, ayer igual se notó, porque el contado con liquidación, si bien subió, no subió al ritmo que venía subiendo los días anteriores y quedó expuesto en una baja más grande en dólares, también un negativo en pesos, ¿no? Claro. Así que es una mirada del tema del Merval y de Argentina que es importante. Andrés dice, no asustarse muchachos, los fundamentos no cambiaron. Bueno, en parte coincido con Andrés, ¿sí? Pero la pregunta es esta, ¿no? Si bien puede haber una parte de toma de ganancias, la pregunta que nos hacemos todos es si están sobrevaluados un poco, si la expectativa, el hype de los activos argentinos estaban demasiado altos en el mercado. Bueno, a corto plazo sí, ¿no? Todo da la sensación de que sí. Yo, a ver, coincido con esa postura de mantener activos argentinos comprados, y tanto bancos como bonos, como también empresas energéticas, y de tener ahí una posición en el Merval. Lo que pasa es que uno puede ir reduciendo esa posición o ir mitigando un poco los riesgos
o ponderar distinto la cartera. Ahora, reducir el riesgo no significa eliminarlo completamente. Argentina es riesgo de por sí. Si uno está invertido en Argentina o está. A ver, invertir es muy, muy quizás inapropiado, ¿no? La palabra para Argentina, porque invertir quizás es otra cosa, pero yo diría más bien especular, porque hoy por hoy Argentina, bueno, hoy por hoy, en realidad Argentina ya es especulativo de por sí. Pero más allá de eso, más allá de eso, no, yo no saldría completamente de activos argentinos. Sí tengo que tener en cuenta que mi cartera va a tener volatilidad en menor o mayor medida según la cantidad que yo esté comprado en Argentina, ¿bien? Ahora, no dejaría de lado tampoco CEDEARs, claramente, posiciones locales hablando, ¿eh? Obviamente. Sí, claro. Y tampoco dejaría, por ejemplo, de lado los bonos ajustados, ¿sí? Como siempre charlamos, los bonos ER, por ejemplo, ¿sí? Los tramos intermedios y largos de bonos ER, que hoy por hoy ya tienen, bueno, ya tienen tasas reales positivas. Ahora, si uno está comprado en acciones argentinas, ¿sí? Vamos a poner, no digo del panel general, pero sí el líder, vamos a hacer un ejemplo de quizás replicar el Merval, ¿no? Replicar el índice Merval con sus debidas ponderaciones. Y vos sabés que Banco Galicia se va a mover fuerte, YPF se va a mover fuerte y tiene volatilidad y tiene, tiene esos movimientos bruscos que pueden ser para arriba o para abajo. Bueno, eso es parte del juego. Ya saben los que están invertidos en Argentina que es así. Las tomas de ganancias pueden ser por partes, no hace falta que salgan del activo completamente. Pueden mantener una posición en YPF, un poco más reducida quizá. YPF como un ejemplo, ¿no? Pero Banco Galicia, que son las que más quizás pesan en el índice. Ir tomando ganancias por partes y no solamente entrar y salir, digamos, quedarse en cero y volver a entrar, porque también pensemos esto, Argentina tampoco te da muchas chances de volver a entrar cuando sube, porque los activos suben 7, 8% en un día y ahí ya dudás, y cuando dudás sigue subiendo y cada vez te vas alejando más de la entrada. Entonces, bueno, yo no saldría. No saldría completamente, sí, quizá tomo ganancias por partes, lo mismo para los bonos, ¿eh? Vale para los bonos. Pero bueno, en general es así, ¿no? Y creo que vamos a tener que, así como dijiste vos, no solo la ley de bases, sino más bien un montón de drivers que está esperando el mercado. Esto es un poco un reacomodamiento, ¿no? De toda la macro y de todo el mercado financiero. La volatilidad va a estar, ¿sí? Eso está claro, va a estar, no se va, Argentina no va a pasar a ser un país estable en un año, ni en 2, 3 años, vamos a, creo que yo, mi opinión, que esto todavía tiene mucho, mucho por delante. Entonces, nada, ahí como decían en el chat, a no desesperarse, porque también la desesperación juega en contra, ¿no? Del inversor, y eso es un poco, también ahí va con la psicología del inversor, ¿no? De no desesperarse cuando quizás los activos bajan, ni tampoco cuando suben. ¿Sí? Por eso digo, no, la recomendación es no estar completamente en cero en Argentina, pero tampoco súper comprado, ¿sí? O sea, ahí hay que ir llevándolo. Ahí coincido, Mau. Me parece que es un momento de retomar un poco lo que habíamos hablado hace unos meses atrás, que si bien está muy, muy alta la expectativa con Argentina, los activos argentinos subían, el ser prudente y tener la cartera diversificada, ¿sí? Me Seguro. acuerdo cuando hacíamos radio presencial también, bueno, hoy estamos en formato más streaming, por eso estamos también más compartiendo y charlando con ustedes. Matías pone, es una corrección, nada se pierde, la tendencia y soportes grandes están a comprar más. Bueno, está bien, es un punto de vista y también tengo una mirada positiva en eso, ¿sí? Me parece que, digamos, el tema este de que todo puede seguir en el mismo camino positivo y que obvio, también cuando hay unas correcciones así en el mercado, también ante la mínima noticia positiva, después también reacciona muy favorablemente, ¿sí? Es decir, tienen que entender que vamos a estar jugando con una alta volatilidad en los próximos días. El tema de la ley de bases es un tema más, como venimos diciendo en el programa, es importante, ¿eh? Ojo, es muy importante. Hay puntos ahí que realmente son importantes, algunos en los cuales el gobierno tuvo que ceder para que pueda salir la ley. Capaz no es un 100% formato de lo que le hubiese gustado, pero tiene contenido, digamos, que es importante para lo que viene y es como un punto de inflexión, estamos como en un punto de espera, de stand-by, como quieran llamarlo, a la aprobación de eso. Creo que después faltan otras cosas.
sí, en ese sentido, pero me parece de que digamos, no, todavía no hay que desesperar, ahí coincido con el chat y con vos, Mauro. Sí me parece prudente, capaz, tomar algunas ganancias si alguien lo tiene, y obviamente diversificar, ¿sí? No dejar de tenerse, de darse la cartera, eso es importante, me parece. Cada uno verá en qué porcentaje quiere, ¿no? Pero no dejar de darse la cartera para escapar en una parte de la cartera de riesgo argentino. También tener bonos ajustables por inflación, porque habían perdido un poco de apetito diciendo, bueno, pero la inflación va a bajar y a la medida que vaya bajando, estos bonos van a ir perdiendo valor, porque se habían pasado un poco de rosca antes, ¿no? Capaz con el precio al principio, con las primeras inflaciones de diciembre, Bastante, te enero, diría, sí. febrero. Y lo que digo es, ayer, por ejemplo, TX26 cerró levemente positivo. Digo, en una jornada muy bañada de rojo, es algo para tener en cuenta, porque reitero, si hay algún dato macroeconómico que después no se ajuste tanto a la realidad, capaz esos activos que yo tengo en la cartera me van a mitigar este efecto, ¿sí? Sí. Ahí tenemos una pregunta que estoy viendo en el chat de Fernando Gallardo, que dice, de las argentinas, ¿cuáles creen que son el top 5 de las más conservadoras o no hay? Pregunta. Es buena la pregunta. Es buena porque, a ver, comparado con qué, ¿no? Obviamente que conservadoras comparado en Argentina, y bueno, yo creo que las más conservadoras en realidad son las menos volátiles, sería, ¿no? Si esa es la pregunta. Sí. Bueno, yo creo que cuanto más volumen hagan las acciones en el mercado, menos pondera una operación grande en el precio, ¿no? A ver, un papel del panel general que tiene muy poco volumen, claramente será más volátil que un papel del panel líder por una cuestión de volumen de mercado. Ahora bien, Argentina es volátil todo, en general, ¿sí? Todos los paneles, líder en general, los bonos, ¿bien? Es un país volátil porque es especulativo, claramente. Pero es buena la pregunta para mantener, pues, bueno, yo quizás digo, mantengo una posición conservadora, entre comillas, ¿no? En Argentina, más allá de que no, comparado con el exterior, no es conservador, pero si yo me posiciono solo en Argentina y puedo comprar acciones nada más, y yo te diría que quizás te posiciones en las líderes y en las que más volumen hacen dentro del panel líder. No sé qué pensás vos, Ale, pero yo creo que va por ese lado la pregunta. Sí, yo tendría los caballos de batalla grandes como Claro. Galicia, obviamente Pampa, que todavía Pampa la Argil. mantengo y la banco a mediano y largo plazo. Me parece que habrá que ver un poco el impacto, de, como decíamos ayer, del tema de la previsión a resultados negativos por el tema del cobro de las deudas que tenía CAMMESA con la entidad, con bonos, con un recorte, digamos, del 50%. Pero no creo que sea altamente significativo eso, los números generales de Pampa. Pampa es una empresa diversificada, no es todo generación de energía eléctrica, sino también que tiene petróleo y gas también, que es la mitad del negocio en su total. Si bien dentro del gas también está el plan Gasar, pero es mínimo lo que representa. Y YPF, por fundamentos, la sigo manteniendo, está pasando zonas de turbulencia. YPF a veces queda más expuesta. Ahí la tengo en un grado intermedio, no sé vos, Mau, pero como los bancos, los más volátiles. Después del resto de las energéticas o los papeles, la tengo antes a YPF, porque YPF tiene esa cuota adicional Estado siempre, que Sí, hace obvio. que a veces baje un poco más que el resto de activos por ese componente. Pero desde el negocio genuino que tiene YPF, me parece que es genial. Patricio Pones, Pampa no subió en todo el año, estaba leyendo recién, bueno, Pampa en lo que va del Subió año mucho el mes está un pasado. 20% en pesos arriba. Y en dólares está un 10% abajo, es verdad. Me pasa con Central Puerto también, digamos, que está abajo en dólares, ¿sí? En esta situación, por dar otro ejemplo de energética del sector. A mí me pasa que justamente estos son los momentos a veces para comprar también, ¿no? Si yo tengo un fundamento a mediano o largo plazo, digamos, aprovecharía, como a veces dice Maru Cape, ¿no? Los ciclos y en los momentos de compra, a no estar comprando arriba de la cresta de la ola. En ese sentido, le cuesta pasar a Pampa los 50 o 49, $50, 49 es el parámetro, es verdad, sí, pero eso no es histórico. Es decir, si yo tengo proyecciones futuras de negocio importantes, los cash flows,
y los balances y los estados de resultados se van ajustando y los resultados también. Por lo tanto, en algún momento esos $50 para mí deberían romperse, pero por un tema de perspectiva futura que tiene el sector energético en Argentina, ¿sí? Pero bueno, es complejo, porque el sector energético también va a estar dependiente de otras cuestiones, como por ejemplo también lo político, ¿no? Dando el marco de confianza para las inversiones, del marco de confianza jurídico para poder desarrollar los negocios. Bueno, hay un montón de cuestiones que va a necesitar un sector tan importante. Pero sí, yo me quedaría más volviendo a tu pregunta, que me fui un poco por las ramas, con los caballos de batalla grandes por el momento. Y después, cada tanto, cuando aparece una oportunidad, a veces también aparece una del poder general, ¿por qué no? Digo, pero como manteniendo en cartera, digamos, en plazo y sosteniendo las importantes del mercado, ¿sí? Sí. Arte orgánico pone Come, sí, Come también. Come es algo que incorporé en este último tiempo, que la empecé a ver, no solo por Moritz, en donde es la controlante de la empresa, ya lo hablamos también por Compañía General de Combustibles, ¿sí? Comen, pues es una gran apuesta ahí también, ¿eh? No es, los fundamentos capaz en CGC no están tan claros porque es una zona nueva de exploración y producción, ¿sí? Con expectativa, pero hay que ver qué es lo que pasa. Pero si eso es positivo y bueno, como algunos estudios previos arrojaron, bueno, puede ser un gran golazo para CGC y por ende para Comen, a ver cómo estaban poniendo. Sí, ahí pone en el Carlos, chat, si sos sí. conservador en Argentina no es para vos. O sea, si sos conservador, Argentina no es para vos. Bueno, sí, tiene razón, coincido. Conservador depende con, claro, si yo estoy puesto a no perder capital y claramente no, Argentina no. O estoy dispuesto a perder lo mínimo posible o a no arriesgar mi capital y no. Argentina es riesgo puro, claramente. Coincido. Claro, pero claramente, a ver, dentro de Argentina a veces, ¿qué acciones podemos tomar entre comillas conservadoras? Bueno, a veces Aluar y Al Texar, lugar, sí, te iba a decir pero eso. muchos me van a estar diciendo, pero Aluar y Texar en el año son un papelón, ¿sí? Bueno, es que justamente es todo parte de lo mismo. Cuando el mercado estuvo muy positivo, con mucha expectativa por la Argentina, no era el apetito esos papeles del inversor. Que quede claro, ¿no? Me parece que el apetito pasaba justamente por los activos que estaban más retrasados, otro tipo de activos, como los bonos soberanos, como los bancos, ¿sí? Las energéticas, capaz en menor medida, porque se fueron adelantando el año anterior. Entonces no pasó el apetito por querer cubrirse o en un papel, digamos, de empresas vinculadas al dólar por commodities o al dólar por perfil exportador, con este papel relativamente conservador. No, no, el apetito pasó por, al contrario, apostar por Argentina, apostar fuerte por Argentina, si no, no hubiésemos tenido una suba tan grande de los bonos que ha llegado, como dijiste vos, Mau, el AL30 toca los $60, ¿sí? Sí, tal cual. Entonces, partiendo de 20 y pico de dólares. Entonces, el apetito pasó por otro lado. Eso no significa, y eso no resta, a que Aluar no deje de ser una buena compañía. ¿Se entiende? Es decir, no pasó por ahí el apetito, pero no deja de ser una buena empresa. Sigue manteniendo el perfil exportador, lo cual está bueno porque escapa a la recesión económica de sectores en Argentina que lo estamos viendo, como la construcción, ¿sí? Porque el aluminio forma parte, pero exporta mucho. Tiene ahí algún tema de deuda en dólares por el tema de la parte de energía eólica, endeudamiento, pero no es algo que a los números de Aluar está bastante bien, digamos, encajado en sus números o en su estructura. Las amenazas que podamos tener en Aluar en mediano o futuro podrá ser un tema de apertura del aluminio, ¿no? O de importación del aluminio porque es monopólico, pero no dejan de ser esos papeles, digo, relativamente conservadores porque, a ver, ayer el dólar subió un poco más y Aluar y Texar no estaban subiendo, como pasó otros días cuando el resto del mercado caía. No, también cayó, capaz que en menor medida que otros activos, pero también cayeron un poco, ¿sí? Y después el otro, ahí, Mau, a ver si compartís, el otro conjunto de activos que pueden ser relativamente conservadores, siempre digo relativo porque estamos hablando de Argentina, quiero que se entienda, son las obligaciones negociables, ¿no? Es decir, las obligaciones negociables por un tema de, digo, que riesgo siga habiendo porque las emisoras no dejan de ser empresas argentinas estando en Argentina y algún sacudón fuerte, grande macroeconómico o algún problema importante,
algún cisne, como dirías vos, Mauro, podría generar un problema, un corte en la capacidad de repago de estas empresas. Pero buscar empresas que tienen buenos accesos al mercado para renovaciones de deuda, que tienen un buen track record pagador, de alguna forma de decirlo, bueno, no deja de ser una opción capaz, reitero, entre paréntesis, conservadora en Argentina, pero es una opción más, ¿no? Bueno, sí, es una manera de diversificar la cartera. A ver, en cuanto a renta fija, creo que es quizás, si no paramos el mercado de renta fija, te diría que sí, porque claramente entre un bono soberano y una obligación negociable en Argentina, claramente la obligación negociable es más conservadora que el bono soberano, porque el bono soberano está todo en lo que se busca con el soberano, básicamente es ganar capital, ¿sí? La ganancia de capital es lo que se llama básicamente la apreciación del título en el mercado, ¿no? Es como una acción, básicamente. Comprarlo barato, que fue lo que hicieron los inversores, comprar el AL30 a $18 y venderlo a 50, ¿sí? Bueno, entonces, eso no es más que una ganancia de capital, como ocurre con el equity, ¿no? Con la renta variable. Ahora, si yo me posiciono y quiero armar una cartera de renta fija, sí. Y de hecho, si yo tengo, por ejemplo, una posición en acciones y quiero diversificar con renta fija, te diría que sí, claramente. Es menos especulativo en Argentina que los bonos, por ejemplo, soberanos. Nosotros somos partidarios siempre de mantener una cartera diversificada, ¿sí? Lo que uno consigue justamente es mitigar un poco el riesgo no sistemático, ¿no? A ver, propios de las empresas, por ejemplo, si uno tiene obligaciones negociables de YPF y tiene acciones de YPF, bueno, está expuesto al riesgo de YPF, evidentemente, de distintas maneras, pero está, ¿bien? Entonces, si, por ejemplo, yo mantengo una posición, no sé, en acciones de Banco Galicia y mantengo obligaciones negociables de Pampa, bueno, ya son cosas diferentes dentro de la misma cartera. Yo soy partidario siempre de mantener una cartera diversificada, no jugármela en un gran porcentaje a un solo papel o a un solo tipo de activo, ni todo renta fija, ni todo renta variable. Cada uno después hace lo que quiere, ¿no? Pero nosotros siempre aconsejamos mantener siempre una posición diversificada, más que nada en Argentina, ¿bien? Donde la inversión es tomada con pinzas, ¿no? Así entre comillas, inversión, ahí, es discutible, porque la realidad yo lo llamaría más especulativo que inversión, ¿sí? Es una especulación porque es un mercado financiero inestable, porque es una macroeconomía inestable. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere mantener buena posición y está habilitado para acceder a los CEDEARs, son una gran alternativa. Creo que el mercado debería darle un poco más de liquidez a ciertos activos de afuera que no tienen CEDEARs. Ojo, el mercado de CEDEARs viene creciendo muchísimo. Cuando yo empecé a operar en la mesa hace años, no había prácticamente volumen en CEDEARs, lo mismo que en ONs. Bueno, hoy eso se ca cambió muchísimo, ¿sí? Creció muchísimo el volumen negociado de esos activos. Bueno, espero que eso siga ocurriendo, ¿sí? Que los CEDEARs sigan siendo una buena alternativa en el panel local. Bien, también hay que tener en cuenta las restricciones, ¿no? Del tipo de cambio, porque no todo el mundo puede acceder a los CEDEARs. Y ese también es un poco una barrera que tiene el inversor. Pero también es una manera de diversificar claramente. Y el riesgo, si bien es un papel argentino, ojo, es un activo argentino, cotiza acá y está emitido acá, también tiene una cuotita dependiente del exterior, ¿sí? No solo el tipo de cambio, Obvio. sino también de una empresa, no sé, sólida como Microsoft o como Apple, por ejemplo. Bien. Entonces, bueno, yo partidario siempre de diversificar la cartera. Bien. No, no, obvio, eso es verdad. Bienvenido sea la diversificación, la diversidad de activos para poder invertir. Eso creo que es mejor para todos. Eso hace también a que los comportamientos de todos los activos sean más amortiguables, ¿sí? Si yo tengo para invertir solo en dos activos, la volatilidad va a ser más alta. Si tengo una diversidad más grande, eso genera, digamos, un comportamiento del mercado local de distinta forma. Es verdad, bienvenido sea. De hecho, el mercado cada vez se va abriendo más, Mau. Si uno ve las estadísticas cuando ve el balance de BIMA en el mercado que tiene los volúmenes son crecientes. Así que Sí. bueno, bienvenido y abiertas las puertas para todo el que quiera venir al mercado de capitales y que se vaya sumando gente. Capaz nosotros desde acá aportamos un granito mínimo de arena con lo que es la mañana del mercado, pero bueno, es un poco también parte de querer hacer que esto sea cada vez más grande, ¿no? Mismo para el que quiera operar opciones también, es válido, también. Opciones, Bueno, acciones también. ahí te dejo a vos, porque ese es tu terreno altamente volátil.
A la gente que opera opciones, sepan algo. Es Es una Argentina es manera. volátil por naturaleza, las opciones, que son volátiles de por sí también como instrumento, imagínense los potencial de volátil sobre volátil. ¿Se entiende? Es decir, ayer teníamos calls con bajas del 40%, puts con subas capaz del 40 o 50 también. Violenta se está viendo en un momento, sí, importante, obviamente eso te puede generar, y que le gusta jugar esos juegos, sí, meterse ahí, le puede generar muy buenas ganancias o muy buenas pérdidas. Así que bueno, ojo el que quiera operar con calls, con puts y opciones, porque la realidad es que en un momento con mucha volatilidad es arriesgado, es muy arriesgado, es un riesgo muy elevado, ¿sí? Sé que hay muchos ahí en el chat que les gustaría esperar opciones, porque me lo preguntan siempre, así que ahí le dejo la. A ver, los leemos a ver si quieren aprender sobre. Hay opciones en Argentina, terreno altamente especulativo. Todo es especulativo. Bien. Sí, Mau, te Así saco un que. poco de tema acá. Oswald dice, ¿qué pasa con esta resolución del Banco Central a 8031-2024? Bueno, esa resolución, que es de antes de ayer, ¿sí? Dispuso que las empresas que emitan títulos y pagarés en dólares deberán liquidarlos en el mercado de cambio si quieren acceder a este, ¿sí? Voy a aclarar algo. Estamos hablando de que si una empresa emite o vende en dólares, ¿sí? Todo lo que sea liquidación o pasar por el mercado, etcétera, tienen que pasarlo por el MULF si quieren acceder al MULF, ¿sí? Lo de la parte de bienes ya estaba. Quiero aclarar esto, era algo que ya estaba preexistente en otra normativa, ¿sí? No es nada nuevo. Lo que pasa es que se está sumando a esto la emisión de pagarés también, que me parece que es algo no muy significativo o mínimo, es decir, Sí. no veo muchos pagarés negociables en el mercado por empresas privadas, pero lo de la ONE ya estaba vigente. Digo, por esta consulta que recién ponía en el chat, ya estaba una normativa de antes, ¿sí? Es decir, para poder, digamos, tienen que acceder al MULF para liquidar eso, si quieren volver a acceder al MULF, las empresas que emitan ONEs en dólares. Pero era algo que ya estaba vigente. Mira, Así que ahí en bueno, el chat le gustó el sí. tema de opciones. Mira, ahí te digo. Voy a someter a votación, por el próximo curso yo tenía armado el de bonos, pero evidentemente ahí hay un interés particular por las opciones, así que ahora vamos a someter a votación en el Instagram, ahí métanse en Instagram, vamos a someter a votación si quieren opciones o bonos para el próximo curso, ahí a ver si creo que va a ganar opciones, mirá que hay muchos ahí especuladores, me parece. ¿Cómo te gusta eso? Muchos No, te loteros. encanta. Y ustedes también le dan ahí alimento a Mauro para que salga, tengan opciones. A ver, dejando de lado el chiste, es una herramienta más de inversión, ¿sí? Obviamente que tiene mucha volatilidad, tienen que saber, digamos, a lo que juegan. Eso es claro, ¿eh? Antes de arrancar en el mundo de opciones, tienen que saber a lo que se están, digamos, sometiendo, ¿eh? ¿Sí? Mirá, te digo un ejemplo. El otro día hablaba con uno de los chicos de la mesa y hablábamos solamente de una base de un call de Galicia. Y claro, cuando Galicia subió el otro día, el call de esa base subió muchísimo, sí, sube mucho más. Y digo, mirá, si hubiese comprado el call de esta base, mirá lo que me ganaba, 20%. Bueno, ahora entra el put de la misma base de Galicia, sí, pero el misma base, pero el put, o sea, la opción de venta. Bajaba un 40%. Imagínate si hubieses vendido en put y comprado el call, le digo. Eso se llama sintético en el mercado. Armás una posición sintética, o sea, vos recomprabas menos 40% y ganabas el 20% del call. Imagínate lo que puedes hacer con opciones. Vamos a explicarlo en Adirama, vamos a hacer un curso ahí en YouTube. Pero bueno, la votación creo que No, no, veo que tenés un montón de adeptos, ya está perdí pasando la por arriba. cuenta, iba a mencionarlo, pero ya está. Ya perdí la cantidad de gente que Igual ahora hago una votación de verdad en el Instagram, así que estén atentos ahí quiere ver a el votación. tema de opciones de Mau. Bueno, así que pues vamos a estar hablando ahí con las chicas y seguramente algo vamos a estar Con el preparando a público. lo largo del año, que todavía queda bastante del año. Así que algún contenido sobre eso vamos a estar diciendo. Bueno, Mau, para cerrar el tema Argentina, quiero compartir también una noticia con ustedes, que es el tema de que se aceleran la eliminación de los subsidios a la electricidad y al gas en junio, que habrá subas de hasta el 155%, incluyendo en usuarios de ingresos bajos y medios, ¿sí? Quiero aclarar esto porque esta parte
no pasa por cuadro tarifario, sino es un tema de subsidios del Estado con la generación de energía eléctrica, que termina obviamente subsidiando al consumidor final. Sí. Por lo tanto, no debería generar, digo porque van a empezar a hablar Edenor, Metrogas, de distribuidoras, y la quita de subsidios no mejora que los balances o los números o los márgenes de ganancia de los negocios de estas empresas. Lo quiero aclarar, ¿sí? Lo único que se hace es que entre el agujero de lo que cuesta la generación, por ejemplo, en energía eléctrica o la producción de gas, y lo que pagamos como usuarios finales, ¿sí? En el medio, en ese agujero, es donde intervenía el Estado con subsidios. Bueno, eso se fue achicando, ¿sí? Y obviamente lo que va a dejar de hacer es el Estado poner más plata en eso. Pero eso no significa que sea una mejora de rentabilidad en las empresas distribuidoras. Claro. Lo aclaro porque a veces se genera este malentendido, digamos, en el tema de lo que es los servicios públicos. A veces sí, hay cambios en el cuadro tarifario, y esos cambios en el cuadro tarifario que nadie tiene que ver con subsidios, es un tema que ahí sí puede influir si mejora lo que se llama el margen de valor agregado de distribución en las distribuidoras, sus números, ¿sí? Así que bueno, quería aclarar esto porque vas a estar leyendo esta noticia de último momento, de estos últimos días, de hoy, particularmente de ayer, el tema este de que se va a acelerar el tema de la quita de subsidios, ¿sí? Mau, ¿te parece pasar un poco para cerrar Estados Unidos? Estados Dale. Unidos que también estuvo influyendo en el mercado local, ¿sí? No Sí. solo en las noticias nuestras y todos los temas nuestros, sino que Estados Unidos, a través de su mercado tan importante, digamos, sigue, digamos, influyendo en la economía local. Luis, perdón, antes vamos a arrancar Estados Unidos, Luis dice si sigue las restricciones sobre el mercado para los que tenían subsidios. Sí, por el momento existen. Si vos tenés, digamos, subsidios, no vas a poder hacer operación de MEP, no vas a poder comprar CEDEAR, ¿sí? Todavía esa restricción del que tiene subsidios no está levantada en los servicios. Igual chequeen porque a muchos le quitaron el subsidio directamente, así que véanlos en sus boletas de gas, de luz, etcétera, si dice con subsidio de Estado Nacional o si tenés algún detalle de que tenés todavía el subsidio, y si no, que creo, no tengo bien clara, perdón, se los debo la página, pero había una página en un momento en la cual uno se tenía que inscribir para recibir los subsidios y ahí mismo te puedes dar de baja directamente o creo que chequear a ver cuál es la situación. Pero sí, todavía esa normativa está vigente, Luis. Mau, Estados Unidos, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, a ver, ayer Wall Street terminó bastante, a ver, neutral, ¿no? Positivo, pero neutral. Dato importante, ahora tenemos a las, si no me equivoco, 10:45, 11 de la mañana, el PMI de servicios, ¿sí? La otra tuvimos el sector manufacturero, ahora tenemos el de servicios, también otro indicador importante que mira la Reserva Federal, importante porque la semana que viene, justo el martes, perdón, miércoles que viene, 12, tenemos la reunión, ¿sí? La reunión de la Reserva Federal para definir la tasa de interés. Bueno, hay que ver cómo llega, ¿sí? Cómo quizás, si no bajan la tasa, si no hay recortes de tasa afuera, de qué manera lo anuncia, ¿no? De qué manera lo dice el discurso Jerome Powell, ¿sí? El presidente de la Fed. Bueno, a ver, muchos hablaban quizás de recortes de tasa, ya lo venimos diciendo, se hablaba de tres recortes, después de dos, después de uno, bueno. A partir de junio, a partir de septiembre. La realidad es que Estados Unidos todavía se mantiene, que a mí es lo que me importa, ¿no? El mercado. La realidad es que es lo que me afecta a mí como inversor argentino, en posiciones, por ejemplo, de CEDEARs, ¿sí? Que también tiene que ver con el tipo de cambio, pero bueno, esto directamente es en papel de Nueva York. Bueno, los índices en máximos, ¿sí? En máximos, yo lo veo un poco débil. Yo viendo el Standard & Poor's, por ejemplo, te diría que después de la rueda de ayer, que terminó 0,11 positivo, o sea, 0,1 positivo. Lo veo bastante débil, ¿sí? Hoy sube 0,3%, arrancó, ya los futuros operaban positivos desde la mañana temprano. Sí, Y arrancó pero los veo recién el bueno, mercado hace 3 minutos. sí, pero los veo medio débiles, ¿sí? Los veo quizás ahí expectantes. Primero el dato, bueno, ahora del PMI.
También hubo varios datos macroeconómicos la semana pasada. Bueno, lo importante es no la decisión, creo yo, del recorte de tasas ahora en junio, sino más bien de qué manera lo anuncian para lo que resta del año, ¿sí? Para el segundo semestre, que va a ser lo importante. Ya el mercado descontó que este semestre no va a haber recorte de tasa, claramente. Recorte de tasas, recordemos que es, para los que no están en tema, es positivo para el mercado financiero, ¿sí? Una baja de tasas de interés es una quita de las restricciones a ¿cómo se llama? A la macroeconomía, ¿no? O sea, que no sea tan caro el crédito en Estados Unidos y que fluya un poco más el dinero, más rápido, ¿no? Que no cueste tomar crédito, que no cueste tomar préstamos. Hoy estamos hablando de una tasa del 5,5, si no me equivoco, anual, ¿sí? Que es la tasa hoy que tiene Estados Unidos como referencia. Así que bueno, atentos también a los datos, y sobre todo el 12 de junio, la semana que viene, al discurso de la Fed, ¿sí? Ay, Mau, te estaban preguntando, ahora Sí. si quieres un ratito, mientras hablamos sobre Intel, sobre Starbucks, ¿sí? Recién veía ahí en el chat, en estos papeles, Intel que para mí vino perdiendo en los últimos tiempos la pulseada con AMD, su principal directo competidor, de alguna manera decirlo, por lo menos histórico, ¿sí? Sí. Cosa que del pasado era al revés, Intel Sí. siempre por calidad, etcétera, era superior y AMD, te diría que en los últimos años ha tenido un recorrido y un desarrollo muy importante en su calidad también, digamos, en motherboards, en chips, en procesadores, etcétera, en lo cual le ganó mucho terreno a Intel. Intel bajó bastante, ¿sí? Así que algunos pueden tenerlo como una oportunidad, por eso capaz te están preguntando, no sé cómo lo ves vos en el gráfico, si es un papel también que seguís. Bueno, a ver, es del sector semiconductores, ¿no? De fabricantes de microprocesadores, es el que menos quizás sigo. Viene de una tendencia bajista importante, Intel. Viene ya de los últimos dos balances, abrió dos gaps negativos, y ahora está lateralizando. No puede pasar los $32, rebota en 30, quizás vaya a buscar a 28. A mí, particularmente por gráfico, no me gusta. Te diría que dio compra la otra vez cuando fue acá, el rebote de los $30, que se sobrevendió demasiado y el MACD empezó a dar compra el 10 de mayo. 10, 11, perdón, 10 y 13 de mayo. A mí particularmente no es un papel que me guste demasiado. Claramente voy por AMD, por Nvidia, sé que el mercado también, porque por eso subieron tanto. Si bien no es lo mismo, claramente no es lo mismo, pero no es un papel que yo siga demasiado. Se puede hacer movimientos cortos sin ningún tipo de problema. Yo lo haría antes, o sea, entre balance y balance. No me jugaría a quedarme comprado en un reporte de resultados de Intel, porque la verdad es que, como te digo, viene en los últimos dos, si no te diría tres, no, en los últimos dos viene bastante, bastante mal. El tercero, o sea, el anterior del año pasado fue bastante bueno. Pero los de este año, tanto el de enero como el de abril, mal, muy mal, sobre todo el último. Sí. Ahí quiero actualizar en vivo, ¿sí? El tema de cómo están los ADRs argentinos en Estados Unidos, que abrió el mercado hace 7 minutos. Los bancos lideran la baja, Galicia 2% abajo en dólares en este momento, francés 0,7 abajo, Banco Macro 0,7 abajo, ¿sí? Tenemos ahí, se mete YPF en el medio con 1% abajo en este momento. Y tenemos Central Puerto 1,3 arriba, ¿sí? Loma 0,2, Pampa 0,8, NOR 0,7, como para pasarles el dato acá en vivo de la apertura de lo que es el mercado de los ADRs en Estados Unidos, con un tema mixto, ¿sí? Bancos, YPF bajando y alguna que otra energética ahí dando vueltas, subiendo, pero igual. Nada muy significativo. Bueno, para que lo tengan, perdón, presente, no te quiero interrumpir con el resto de los papeles. Vista, te digo, pregunta qué pasa con Vista. Bueno, ya Vista bajó bastante, ahora está rebotando el 0,6% en este momento. Ahí en Vista, agrego, está el factor petróleo que mencionamos antes, ¿no? Y otros te preguntan, Mau, ahí por AMD, justamente la competencia, y Nvidia. Nvidia que no para de
subir. Media que no quiere corregir La está porque tiene un rompiendo. montón de gente ahí esperando con cuchillo y tenedor y la servilleta en el cuello para poder entrar en Nvidia. Bueno, ese es el tema. ¿En qué precio entramos, no? Porque cada vez está más alto. Y la corrección la hizo en abril, en primer tramo o sea, último tramo de marzo y primer tramo de abril. Y ese era el punto de entrada, ¿no? Los $750. Hoy está en torno a los 1.180. Así que imagínate todo lo que subió. A ver, es un papel que la está rompiendo con la inteligencia artificial, que está sacando no solo buenos balances y buenas proyecciones de ganancias, sino también innovaciones, ¿sí? Innovaciones en cuanto a la inteligencia artificial que está aplicando en el negocio. Vale para AMD, pero Nvidia creo que hoy es la estrella de todo Wall Street. Creo que es el papel que todos quieren tener en su cartera. Y también es un poco lógico, ¿no? No digo que sea la moda, pero la realidad es que es el que más ventaja ha sacado con respecto a los demás negocios. Dentro de semiconductores, pero los semiconductores ya vienen siendo, vos lo sabes más que yo, vienen siendo codiciados hace tiempo, ¿no? Y creo que los puntos de entrada son las correcciones, como siempre decimos. En el caso de Nvidia, por ejemplo, era los 750, después despegó y luego del balance siguió subiendo y no dio punto de entrada. Nvidia tiene dos factores que se le suman y a veces es difícil encontrarlos en un papel que cotice, que es la buena expectativa que tiene Nvidia a futuro, pero la buena realidad también que tiene Nvidia en el presente. Claro. Nvidia está mostrando ya en balances un crecimiento en ventas y de ganancia impresionante. Tal cual. Eso es la realidad. Pero aparte de eso, la expectativa futura y los pasos adelantados que está respecto a otras empresas del sector en cuanto a inteligencia artificial. Y hablo de esto porque inteligencia artificial para mí no es un pufo, me parece que es una realidad que llegó para quedarse y desarrollarse, ¿sí? Realmente, hace que estas dos cosas se combinen en un papel en el mismo momento y a veces esto no ocurre muy seguido. Entonces es parte de lo que explica la alza de Nvidia. Y que reitero por lo que ponen en el chat y coincido, Nvidia me parece que cuando corrija, pues si se mantienen, obviamente, siempre cuando corrige también hay que leer qué es lo que está pasando, ¿no? Pero si es por una cuestión de toma de ganancias o baja natural de los índices del mercado, bueno, puede ser una oportunidad para entrar si se sostienen estos fundamentos. Sí, totalmente, totalmente. Los fundamentos son impecables y creo que el gráfico también es un poco consecuencia, ¿no? De lo que viene mostrando los fundamentos, porque es como vos decís, son las dos cosas, es el presente y el futuro. Siempre el gráfico un poco, a ver, se adelanta por expectativas, como siempre decimos, cualquier mercado lo hace. Pero también el driver de tener unos buenos fundamentos actuales, ¿sí? No solamente futuros, claramente te impulsa el precio y lo hace de la manera que lo está haciendo Nvidia. La recomendación, a ver, siempre es comprar en las correcciones y en este caso Nvidia está en mi top 10 de acciones para mantener a largo plazo, hablando de Estados Unidos, ¿no? Siempre. Por las proyecciones de ganancia que tiene, ¿sí? Es un negocio que hoy por hoy, como te digo, es la estrella de todo el mercado. Entonces, claramente darle para adelante, no sé si es caro o barato, porque la realidad es que con las proyecciones que tiene, yo te diría que mi punto de vista está en precio, o quizás si uno tiene proyecciones a largo plazo mucho mayores, que fíjate, los precios objetivos cada vez son más altos en Nvidia. Cuando hay otros papeles, por ejemplo, que tienen los precios objetivos cada vez más bajos, caso de las aerolíneas, por ejemplo, un ejemplo así, digamos, general, la realidad es que yo compraría, ¿sí? Y aprovecharía quizás las correcciones para comprar más. Creo que serían las dos cosas. No dejaría pasar la oportunidad de comprar, pero también aprovecharía las correcciones para poder comprar más. Piénsenlo como una especie de oferta, ¿no? De papel. Sí, y coincido totalmente. Hoy me está costando comprar, también cuesta esta decisión, ¿no? Porque uno capaz quería comprar, no sé, el viernes, y espero, bueno, vamos a ver cómo arranca esta semana, a ver si corrige, porque estaba máximo, y creo que entre el lunes, el martes, y lo que está subiendo ahora, ya hay un 6% de diferencia, porque siguió subiendo. Es un tema, mira, ¿no? Pero bueno, yo en el corto esperaría una corrección para entrar. Y eso recontra papel para tener en cuenta.
Perdón, cambio de tema. Antes de cerrar, te había preguntado por Starbucks, que había preguntado, habían preguntado Starbucks. bien en el chat, alguien Sí. en un momento. Es un sector totalmente distinto, ¿sí? Tiene esa volatilidad. Va, más o menos, porque Starbucks, dentro de lo que es consumo cíclico, es bastante volátil, ¿sí? Dentro de todo, dentro de ese mundillo, digo, ¿no? No respecto al resto de otros activos. Pero bueno, es un activo que bajó, importante, y que no sé si desde lo técnico lo ves para un rebote. Mirá, ya rebotó en torno a los 72 y le está costando Una pasar los confirmación, 83. perdón. Sí, la confirmación es en $83, que es la resistencia de corto plazo, que debería, bueno, fue testeada como soporte en 2022, varias oportunidades, agosto, septiembre, noviembre, como resistencia la había testeado en mayo del 22, bueno, es un precio a $83 a tener en cuenta. Sí, hoy está retrocediendo 1%, le está costando. El MACD ya había dado compra el 20 de mayo y bueno, la estocástica también se había sobrevendido en ese momento, cuando después del balance, ¿no? Después del último balance presentado, cayó muchísimo y rebotó en $72, que también había sido un precio de rebote en junio del 22, junio y mayo del 22. O sea que entre 72 y 83, yo me animaría a decir que está lateralizando por ahora, si es que no pasa 83 de una. Puede quizás tomar fuerza y el volumen también impulsar a que 83 sea un precio a vencer y recién ahí quizás apuntar a las 95, 90, 95. Sería un precio objetivo en caso de que pase. Bueno, Mau, muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a todos del otro lado compartiendo, bueno, un poco el análisis y hasta conjuntamente haciendo un poco de catarsis ustedes y nosotros por la jornada de ayer de los activos argentinos. Esperemos hoy, ahora abrió Estados Unidos, hay algunos que rebotan un poquito, otros que están bajando. Vamos a ver cuando ahora acá, en unos minutos nomás, el mercado en Argentina, a ver el comportamiento. Mauro, muchas gracias. Vamos. Nos vemos mañana a 9:45 de la mañana del mercado, ¿sí? Así que bueno, los esperamos ahí. Tengan un buen día. Saludos.